responsabilidad empieza desde la casa. ¿Cómo contribuyo yo al cuidado del medio ambiente? Para esto se deben dejar ciertas acciones o hábitos que afectan al medio ambiente. Entre estos hay nombraré unos cuatro, que son tomar agua, mucha agua embotellada, ya que el plástico de la botella afecta, el plástico no es biodegradable y pues afecta al, contamina el medio ambiente. Asimismo, usar mucho el aire acondicionado, dispositivos electrónicos, gasta demasiada energía adquirida del ambiente. También, por último, tendríamos el uso de usar demasiado el carro, ya que el aire que libera este es tóxico para el aire, para el ecosistema. La contaminación antrópica es uno de los principales problemas creada por el hombre. La principal problema que hay es el mal uso del agua, el tirar basura y el mal uso de la comida. Desde mi rol como estudiante, junto a las directivas del colegio, el área de biología y cátedra empresarial ha creado un proyecto PRO, el cual es llamado la Ecohuerta, el cual es del grado sexto. En se basa en reciclar botellas para luego plantar diferentes tipos de plantas con su abono biodegradable. Y de este modo fortalecer el pensamiento a los niños de cuidar nuestro entorno y el medio ambiente.